Sin embargo, Joan Miró hizo sus primeros dibujos cuando tenía apenas 7 años de edad. Y sus primeras lecciones de dibujo y pintura las tomó a los 14 años. Pero más adelante, su padre lo forzaría a estudiar comercio, que lo llevaría después a un empleo como contador en una farmacia. Joan Miró cayó en una profunda depresión y sus padres tuvieron que enviarlo a descansar en el campo. Allí estuvo expuesto al rico folclore y al mágico paisaje de Cataluña. Esto lo marcará, y Miró queda influenciado por las imágenes que veía, puras formas naturales que después aparecerán en sus obras, como los guijarros y los árboles. Él también estuvo expuesto a antiguas iglesias con su ejecución rudimentaria, delineadas con una oscura sombra que rodea el campo. Estos elementos se unirán en la obra de Miró más adelante. A su regreso de su estadía en La Masía, o El Campo, como se llamaba en catalán, sus padres aceptaron finalmente que abandonara la contabilidad y Joan Miró se dedica de lleno a la pintura. ¿Sabías que en su adolescencia, Joan Miró conoció a Anthony Gaudí cuando asistía a las clases de dibujo en el Círculo de San Lucas? El Círculo, fundado para promover el arte católico, declaró una guerra contra el liberalismo y lo bohemio. Miró sentía una gran admiración por Gaudí y muchas de sus obras fueron una fuente de inspiración para él. Era el año de 1904. Joan Miró tenía 11 años y Gaudí 52. Y es por esa fecha que este último empieza una de sus más destacadas obras, La Casa Batlló. El 11 de mayo de ese año, nace Salvador Felipe Jacinto Dalí, en Figueres, región catalana al noreste de Barcelona. La polémica de lo que significaría su persona y su arte sacudirían al mundo, albergando en la gente posiciones ambiguas. ¿Fue un genio o solo un loco? ¿Sabías qué quería ser el niño Dalí de grande? A. Un médico. B. Un cocinero. C. Un bombero. La respuesta al regreso. ¿Sabías qué quería ser el niño Dalí de grande? A. Un médico. B. Un cocinero. C. Un bombero. En su autobiografía, Dalí dice que a los 6 años quería ser un cocinero. Y a los 7 quería ser Napoleón. Según él, de allí su ambición comenzó a crecer desmedidamente. Salvador Dalí nació en una familia de clase media alta. Su padre era notario público, y mientras que el padre de Joan Miró se opuso a su vocación artística, en el hogar de Dalí el interés del niño hacia la pintura fue apoyado, y a la temprana edad de 14 años, Dalí ya tenía su propio estudio, donde pintó su autorretrato en 1918. Un niño difícil e inconforme, Dalí siempre se caracterizó por ser muy extravagante y excéntrico. Desde pequeño fue muy prolífico, pintando entre tantas cosas su visión del mundo, el cual físicamente desconocía y sin embargo estaba muy claro en su mente. Poco a poco estaba cruzando el puente entre el arte tradicional y el arte moderno, manejando un idioma local para que su público lo pudiera asimilar. Hubo dos momentos claves en su juventud. Estos cambiaron su vida para siempre. Primero, la atracción que sintió por la pintura impresionista. Del hallazgo de esta vendrá la seguridad en su técnica, así como ese rigor minucioso que lo caracterizó. Y segundo, su asistencia a las clases de dibujo en el instituto y en el domicilio del artista andaluz Juan Núñez,
clases de dibujo a las que asistirá con verdadera pasión y puntualidad. Aun cuando se había mudado a Madrid a estudiar arte en la Academia Real, Dalí se puso a estudiar grabado con su antiguo profesor cuando regresó a visitar su ciudad natal. Ya desde su juventud, Dalí estaba muy consciente de los estilos de pinceladas como el staccato para obtener luminosidad. Las obras de Gaudí son en verdad espectaculares por el dinamismo que tienen, el uso de los colores, las formas. We are very interesting in Gaudi. He has like a natural style, so it looks all very impressive. So. I think Gaudi is very interesting because he's very innovative. His architecture is very unlike what was seen before in Spain and Barcelona, and he was very innovative in what he did by using different materials and different structures. So I think he added a lot to Barcelona in that way. Al igual que empresas comerciales apoyan hoy en día a un artista, o los Medicis en el pasado apoyaron el Renacimiento, Gaudí fue apoyado por dos grandes fuerzas, la Iglesia Católica y la acaudalada familia Güell de Barcelona. Desde el diseño de un establo en su finca hasta su palacio citadino o un parque residencial, Gaudí fue el arquitecto de Eusebio Güell hasta su muerte. Y Güell, él es el gran mecenas de Gaudí. Entonces Güell, en un momento determinado, que él viaja mucho por Europa, se va a Inglaterra. Y entonces, como en Inglaterra ha sido una de las cunas, juntamente con Cataluña, del modernismo, y el modernismo, en el fondo, el mensaje del modernismo es recuperar la tradición que había en el medioevo, o sea, saltándose todo el renacimiento, todo el barroco, todos los movimientos digamos, que después han llamado modernos. La arquitectura española viene del sur islámico, del romanesco y del gótico. Dentro de Cataluña también aparecen estos estilos, pero específicamente predomina un estilo de nombre modernista como parte del nacionalismo renacentista catalán. La ornamentación siempre ha sido, es y será policromática. La naturaleza no nos presenta ningún objeto monocromático. Por esta razón, se debe aplicar color a cada elemento de arquitectura. Antoni Gaudí. Considerada una de las mejores muestras dentro de la estética modernista, la Casa Vicens representa un estilo oriental, cargado de ornamentación con elementos policromáticos. La puerta de palmeta, hecha de hierro, refleja lo que Gaudí aprendió en el taller de su padre, aunque algunos dicen que uno de sus asistentes fue el autor. La Casa Vicens fue la primera y última vez que Gaudí produjo un edificio que no estaba enraizado en la Iglesia Católica o en la mitología catalana. Una vez le preguntaron sobre Domènech i Montaner, que era colega suyo y que es el que hizo el Palacio de la Música Catalana, y cuando le preguntan, él dice despectivamente, dice sí, dice Domènech i Montaner hace arquitectura dibujada. Entendía que la arquitectura era mucho más allá del cabo. Esto con arquitectura dibujada no se puede dibujar. Esto se tiene que concebir en el espacio.